Ah, sí, muy bien. Sujétalo. Abuelito, ¿por qué Estefanida está llorando? De felicidad. Porque ha vuelto a casa. Abuelito, ¿me parezco a Estefanida? ¿Es por eso que me llamaron así? Baja la voz, cariño. No se puede hablar alto en la iglesia. Mamá, seré igual de guapa. Claro que sí. Pero ya está, no hables más. Vaya, ¿qué es eso? Yegor, no grites. Estás en una iglesia. Егор, espera. Стиша, куда ты пас? Tranquilizaros ya. Les estoy explicando que no es un sitio apropiado para jugar al pilla-pilla. Muy bien, cariño, efectivamente. ¿Por qué no salís a la calle para jugar al pilla-pilla? Venga, vamos. El último es un apestoso. ¡Cristo ha resucitado! ¡Cristo ha resucitado! ¡Cristo ha resucitado! ¡De verdad ha resucitado! ¿Dónde están tus papás, Tisha? Se fueron detrás de unos hombres, primero mamá y luego papá. ¡Socorro! ¡Mamá! ¡Socorro! ¡Ayuda, por favor! Tómala. Toma, quédate con él. Таня, Толя, ¿qué pasa? ¿Pero qué es esto? Leche, requesón, todo muy fresco. Es la hija de los difuntos Ternov. Hola, mira quién ha venido. Hola. Hola, Stiesha. Hola, mi nuera. Hola, Polia. ¿Vienes a pasar las vacaciones? Ya he terminado mis estudios. ¡Qué buena chica! Yegor me dijo que ibas a venir. Me alegro de que os escribáis. Le escribo más a menudo. A mí tampoco me escribe a menudo. Me voy a ir, que me espera mi abuelo. Venga, necesitas descansar después del camino. Adiós. Abuelo. Abuelito. Uy, ay. Perdona. No pasa nada, ¿estás bien? Sí. Menos mal. ¿Son buenas pinturas? Sí. ¿Te has dado cuenta? ¿Eres pintora? Sí, principiante. Ya veo. Adiós. Adiós. ¡Abuelo! Mucha suerte. Espera, si no es tu bici, es de mi abuelo. Yo misma pegué la cinta en el manillar, ¿entiendes? No sé, te acerco. Esta bici es solo para una persona. Ah, pues sí. A ver. A ver, venga, déjame ayudarte.
Gracias. Coge la bici y vete. De todas formas, vamos a ir en la misma dirección. Ya lo he entendido. Cuidado con el jarrón. Lo hice yo misma. ¿También eres pintor? Solo que principiante. ¡Tiesha! ¡Nina, cariño! ¡Hola! ¡Espérame! ¡Baja de ahí! ¡Hola! Te echaba de menos. ¡Bienvenida! Has cambiado muchísimo. No te reconozco. Oye, todo el pueblo se pregunta cómo Yegore tú acabaste decidiendo casaros. Él mismo lo decidió. ¿Y tú? Yo quiero estudiar. Venga, cásate con él. Hacemos una boda doble. Yo me caso con Pasha y tú con Yegor. Lo celebraremos con todo el pueblo. ¡Stieska, hola! ¡Hola, Pasha! ¡Tiesha, bienvenida! Muchas gracias. ¿Ves? Está ganando puntos de su futura suegra. Es una persona muy importante. Es de Moscú. ¡Buenos días! Hola, buenos días. Vaya trabajo que me has dado. ¿Os conocéis? Sin más. Es que cogió la bici y yo... En fin, es una historia complicada. Ya veo lo complicada que es la historia. Bueno, adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser, por fin! ¡Ay! ¿Pero qué ha pasado? ¡Qué guapa te has vuelto! ¡Mi niña! ¡Has florecido! ¡Estás impecable! ¿Qué haces con mi bici? Si la dejé a Boria para que fuera a correos. ¡Ah! Aquí estás. Muy bien. Aquí tienes. El jarrón está intacto. Gracias. Te he estado esperando tanto tiempo. ¡Madre mía! ¿De dónde son? ¿Esos chicos? Pues, imagínate, se enteraron que iban a restaurar la iglesia y vinieron ellos solos. Encima trajeron todos los instrumentos y los artilugios. Uno es Boria y el otro es Gleb. Son muy trabajadores. Se alojaron por aquí cerca, pero venga, vamos, entra. ¿Cómo te echaba de menos? Pasa, pasa. Abuelo. Te he traído lo que me has pedido. ¿Sí? A ver. Yo también te he preparado algo para ti. Mira. ¡Cuánto lo echaba de menos! Come, come lo que quieras. Aquí. ¡Oh! Vaya regalo. ¿Qué es? Por cierto, Boris no es simplemente talentoso. Tiene un don de Dios. Una vez van a escribir sobre él. Ya verás. Abuelo, ¿por qué me hablas tanto de él? Tiene un gran talento. Yo tampoco soy nada mala. A ver. Me lo pidieron para un concurso en Moscú. Pero lo he hecho para mis papás. ¡Qué buena eres! ¡Qué buena eres! No es eso. ¿Te gusta? ¿Recuerdas que cada vez que se marchaba papá, mamá se ponía enferma? Siempre querían estar juntos. Hasta en la miseria. Gleb, no voy a rehacerlo después. Mézclalo bien desde el principio, por favor. Lo estoy mezclando bien. Gleb, te está quedando muy oscuro. ¿No lo ves? ¿Eh?
Es demasiado oscuro. ¡Pero si aún no he hecho nada! ¡Abuelo! ¿Qué te parece? ¿Qué estás haciendo ahora? Es precioso. ¿Puedo hacerlo yo? Sabía que ibas a querer hacerlo. ¡Hurra! ¡Claro que sí! No es que no puedas, sino que debes. ¡Gleb! ¡Gleb, baja ya, por favor! Stiesha va a subir junto a Boris. Verás, aunque son hermanos biológicos, a menudo son como el perro y el gato. ¡Venga, venga, venga! Víctor Andreevich no nos ha visto de pequeños. Menudas peleas que teníamos Boria y yo. Cada uno quería ser el mejor. Venga, sube. ¿Quién? Toma, esta ropa es para ti. A ver, cuidado. ¡Pero yo soy el hermano mayor! Bueno, cariño, es tu única ventaja. A Boria le tocó ser más talentoso. Venga, para allá. ¡Callaros los dos, charlatanes! ¡No olvidéis dónde estamos! ¿Por qué los dedos están dibujados tan nítidamente? Es el canon de Novgorod, vaya, ¿no? Veo que lo entiendes bien. Sí, creo que el cañón de Novgorod quedará mejor. A mí personalmente me gusta el de Vologda. Abuelo, dígame, estoy mirando todos estos bocetos y no entiendo dónde aprendiste a dibujar tan bien. En un sitio no tan atractivo. En aquel entonces estudiaba en el colegio de arte, pero me llevaron de allí. Vine de vacaciones a casa y me quedé por aquí. Así que me detuvieron y me mandaron al exilio. Pero menos mal que allí tuve suerte. Me adjuntaron al maestro local. Es como ellos llaman a los pintores. En fin, todo lo que sé, lo aprendí de él. ¿Ya? Pues te enseñó a pintar muy bien. De verdad. Aparte, me ayudó a sobrevivir. Igual para que no se perdiera todo lo que me había enseñado. Para que pudiera pasarlo de alguna manera a la gente. ¡Víctor Andreevich! ¿Está Stiesha con usted? ¡Vamos a buscar a Igor! ¿Para qué va a ir a la estación? ¡Venga, iros solos! ¡Fuera! ¡Venga, vamos! ¡No le gusta esperar mucho! ¡Vamos, iros ya! Abuelo, ¿quién ha venido? Nadie, nadie. No os distraigáis. Stiesha, ahí tienes la pintura blanca. Pásamela. Ahora mismo. Déjame ayudarte. Cuidado. A ver, a ver, a ver. Baja con cuidado. ¡Opa! Toma. Gracias. ¡Stiesha! ¡Ay, vaya! ¡Ay! Quieta, quieta, quieta. No abras los ojos. A ver, no abras los ojos. Espera un segundo. ¡Abuelo! Espera, pero ¿de qué te ríes, niña? Abre los ojos. Todo bien. Ah, todo bien. Sí, lávaselos por si acaso. Venga, vamos, tío. De acuerdo. Ven. Ay, estos niños. ¡Hey! ¡Saludos! ¡Hey! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Hermano! ¿Cómo estás? ¡Vamos! ¡Saludos! ¡Ven aquí! Oye, ¿pero por qué has tardado tanto? Es que unos tíos se pusieron a molestar a unas chicas. Tuve que explicarles algo. ¿Dónde está Stiesha? Está pintando en la iglesia. Pasé a recogerla, pero está con su abuelo. Oye, yo tengo novia. A ver, cuidado, cuidado. Venga, vamos por aquí. Quédate. A ver, espera. No toques nada. Espera, eso es. Ah, sí. A ver, venga, un poquito más. Por aquí. Venga, enséñamelo. Vale. Venga, está mejor. Ahora tú. Un poco más. Menudo susto que me has dado. Tranquilo, no pasa nada. Qué fácil es asustaros a los de la capital. ¿Ah, sí? Fácil. Toma.
Que sepas que soy de la familia Lanskoy. ¿Cómo? Hasta teníamos una finca aquí. ¡Toma! Quieta, quieta, quieta. ¿Lanskoy? Pues sí, toma, soy un Lanskoy. Históricamente somos de aquí. ¿Tenían una finca aquí? ¡Toma! Pues sí. ¡Hola, Sjork! ¡Se ha vuelto! ¡Stiesha! ¡Hola! ¡Ya has vuelto! ¿Qué tal, niña? ¿Me echabas de menos? ¿Qué tienes en la cara? Nada, nada. ¿Qué estáis haciendo? Me estaba lavando los ojos. Es Boris. Un pintor ayuda a mi abuelo a pintar la iglesia. ¡Víctor Andreevich! ¡A sus órdenes! ¡Hola! Hola. Bienvenido. Hola, Volodia. ¿Quién es? Yegor, mi amigo de la infancia. Y tu futuro marido. Ponme en el suelo de inmediato. Bienvenido. Por Igor. Comed, chicos, comed lo que queráis. ¿Estás pasándote un poco? Polia, no molestes, es un día festivo. Y nuestro hijo ha venido del ejército. Igor, esto es por ti. ¡Hurra! ¡Por ti! ¡Por ti! Stiesha, tengo un regalo para ti. ¿Te gusta? Es bonito. ¡Qué regalo! ¡Qué bonito! ¿Verdad, Pasha? Sí, es muy bonito. Collar. Boria, ¿qué? ¿No tienes vergüenza? Te está esperando Natasha en Moscú. Y mientras tú te has enamorado de esta chica. ¿Sabes qué, hermano? ¿Qué? Un minutito de atención, por favor. Como todos estáis aquí... Boris, para. Preparad vuestros regalos. ¿Por qué, Vera? ¿Por qué, Vera? Pronto celebraremos una boda. ¿La nuestra o qué? ¿De nuevo? Calla. La boda de Yegor y Stiesha. Oh, ¡vaya sorpresa! ¡Qué sorpresa! Parad de aplaudir, por favor. No hemos decidido nada. Ya lo he decidido todo, Stiesha. Estarás bien conmigo. Ve a poner la música, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos a bailar! ¡Venga, jóvenes! La chica pertenece a alguien más y no la conseguirás jamás. ¿Qué tal, Stiesha? No te veo muy feliz. Linda, no entiendo nada. Lo entiendo todo, Stiesha. Veo cómo le miras a Boria. ¡Stiesha! Voy a buscar a Pasha. Venga, ve. Stiesha, deberías de tener cuidado con esos dos hermanos. Yegor es muy celoso. Si ya le conoces. Además está borracho. Si casi eres su mujer, deberías de pensarlo bien. ¿Por qué te has quedado quieta? Venga, juécelos. ¿Por qué estás tan callado? Nos miras como si fuéramos inferiores. Ya nos estábamos yendo. Pero mi hermano se quedó mirando a la gente. ¿A qué gente, eh? Oye, chicos, ¿qué pasa? Aún no estamos celebrando la boda, así que no es hora de pelear. ¡Venga, bailamos! O sea, en vez de agradecernos por aceptarnos en nuestra familia, os ponéis pijitos. ¿Qué familia? Pues la nuestra. La gente sigue rumoreando que ella es hija de un ladrón. Eso es lo que pensaron los investigadores. ¿Qué mierda estás diciendo? ¡Sabes que es mentira! Venga, tu hijo mismo había preparado ese robo. ¡Cállate, puto borracho! ¿Es que tu hijo no supo compartir bien lo robado? ¡Por eso le apuñalaron! Tu no. Hijo es un ladrón. Encima por su culpa se murió su abuelo. Mujer. Mi hijo no es ningún ladrón y lo voy a demostrar. No lo hagas. ¿Vale? Llevas mucho tiempo demostrándolo. Ya, ya verás. No lo hagas. Al principio también pensaste que era un ladrón, ¿eh? Y luego se demostró que era mentira.
En cuanto pueda, te demostraré que te equivocas. Vamos, vamos, por favor. Ahora te voy a dar. ¡Suéltame, suéltame! Déjame en paz. ¿Te ayudo? Puedo sola. ¿Es verdad lo que han dicho en la fiesta sobre tus padres? No todo. Hace 10 años alguien robó nuestro icono. Mis padres murieron. Luego me mandaron a un orfanato porque mi abuelo ya tenía mucha edad. Pero la gente sigue pensando que el que robó fue mi padre. Pero no es así. Se puede demostrar que no tiene la culpa. Incluso ahora. Sueño con acabar con todos esos rumores sobre mi papá. ¿Me dejas que te ayude? ¿Con la investigación? Muchas gracias. Lo voy a intentar. Bueno, tengo que irme. Claro. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. ¡Igor! ¿Qué haces aquí? ¿Me estabas esperando a mí o a alguien más? Estás borracho, vete, por favor. ¿Por qué eres tan fría? Igor, no me toques, voy a llamar a mi abuelo. No. Igor, ¿qué haces? ¡Quita tus manos! ¡Quita tus manos! Aún no soy tu mujer. Vete. Entonces, lo serás. Pronto. ¿Entendido? Hola, Lena. Hola, Igor. Espera un momentito, estoy ocupada. No tengo tiempo para esperar. Stacia y yo nos vamos a casar. Venga, ponnos para este viernes a las 10. Espera, ¿tienes que venir con la novia, con su pasaporte y con el formulario relleno? La novia vendrá el propio día del registro, ¿está claro? Gracias, hijo. ¡Para! Gracias, Glebe. Espera. Lo colecciona mi abuelo. Lleva su propia investigación.
No llores, bonita. No. ¡Chicos! ¿Qué tal? ¿Vamos a trabajar? Claro que sí. Víctor Andreevich se fue. Dijo que se fía de nosotros. ¿Cómo que fue? ¿A dónde? A Moscú. 2 días. Tenía unos asuntos ahí. No estarás jugando con fuego, hermano. ¿Qué pasa si me gusta mucho, eh? Tiene un novio. Furioso. Venga, ya veré lo que hago. ¡Has vuelto a romperlo! Venga, papá. Ahora lo hago de nuevo. De todas formas, tendré que hacerlo yo. Oye, ya se ha secado bastante. Boba, hola. Hola. Igor. Stesha se ha ido con ese moscovita. Y Pasha también. ¿A dónde se fueron? A un archivo. Quieren investigar algo. En plan, ayúdame, tengo que ayudarla, decía Boris a Pasha. ¿Has estado en Moscú? Cuando era muy pequeña. Ven a visitarme en otoño. Te enseñaré la ciudad. Puede que vaya antes. Quiero hacer mis estudios ahí. Ya veo. ¿Y qué pasa con tu novio? Ya me esperará. A ver, Boria, ya puedes entrar. Vamos. Stesha, espéranos aquí, por favor. Está bien. En fin, he ojeado los materiales. No me extraña que hayan cerrado el caso. Solo hay una pista. Es el cuchillo con el que les mataron. Boria, ¿de verdad te interesa o simplemente te estás chuleando ante Stesha? Claro que me interesa. Vamos. Igor, hola. ¿Has venido? Yo, o sea, nosotros hemos venido al archivo. ¿Cómo que nosotros? ¿Por qué no te he traído yo? Ya estamos aquí. Vamos al registro civil. Mañana nos registramos. Venga, vamos al coche. ¿Qué boda? No quiero ninguna boda. Igor, voy a ir a estudiar. Escúchate, estaba esperando porque era importante para ti. Pero no teníamos nada más que la amistad. No teníamos nada porque te estaba guardando para mí. ¿Me estás tomando por un idiota o qué? ¿Quieres ir a Moscú? No va a pasar. Métete en el coche. Igor, ¿qué estás haciendo? ¡Me haces daño! Suéltame, Igor. ¿Qué estás haciendo? Hola, Polia. Hola, Stesha. Pasa, cariño. Igor se fue a hacer la compra. Qué bien que lo habéis decidido tan rápido. Bueno, al final os queréis, entonces ¿para qué esperar más, verdad? Lo siento, Polly. No fui yo. Igor lo decidió todo. Mientras que yo... no le quiero. Acabo de entenderlo. Julia. Julia. Ayúdeme, por favor. ¿Qué hago? Si sois amigos desde la infancia, Igor no necesita a nadie más que a ti. El amor nace de la paciencia. Venga, llora. Llora, todas las novias lloran en la boda. Si supieras cuánto yo lloré. Mi mamá dice que casi inundé toda la casa.
Igor te quiere mucho. Te quiere muchísimo. Por eso es tan bruto. Aquí es. ¿Quién es? ¿A quién viene a ver? Necesito ver a Platón Lavrin. O a Edward Lavrin. Ninguno vive aquí. Váyase, por favor. Me dieron esta dirección en la Sociedad de Pintores. Ya no viven aquí. Váyase. Pero por favor. Voy a llamar a la policía. ¿Me oye? Sí, le oigo. No viven aquí, dice. Disculpe. Tiernov, Viktor Andreevich. ¿Ha llamado a mi abuelo? No que yo sepa. Me preocupo por él. Quiero que vengas conmigo a Moscú. ¿Por qué? ¿Qué necesitas estudiar? Boris, mira quién ha venido. ¡Voilà! Hola, Boria. Nuestras bellas ya han aprobado todos sus exámenes en la uni, así que pueden quedarse aquí. Hola, hola. Haberme llamado al menos una vez en todo el mes. ¿Qué pasa si Gleb no hubiera llamado a Sveta? Hola, Boria. Hola, Sveta. ¿No estás feliz? Sí. Disculpad. Ahora vuelvo. Un segundo, por favor. Boris. ¡Boris! Estaba buscando a Lavrin. Luego me atacaron. ¿Por qué recibo llamadas de la gente que dice que estabas irrumpiendo en su casa? El que tiene algo que esconder, tiene algo que temer. Por eso me lo mangaron todo, los documentos y el dinero. Ya, ya. Te lo robaron. ¿Cuánto tiempo has estado en la cárcel? No te lo vas a creer, jefe. 4 años. Es bastante. ¿Y por qué? Era estudiante de un instituto de arte. Vine aquí de vacaciones. Pero de repente me enteré que iban a bombardear nuestra iglesia. Por eso decidí esconder el icono más valioso de la iglesia. El de Estefanida Damasco. Lo escondí por la noche, pero me capturaron. Cuando restauramos la iglesia, saqué el icono de su escondite y lo devolví. Tenías que ver cuánto se alegró todo el pueblo. Pero no fue mucho tiempo. Una noche nos lo robaron. Ahora lo estoy buscando. Venga, toma un poco de té.
Ahora te traigo hielo y te lo aplicas en el cuello. Muchas gracias. El hielo estaría bien. Pues es todo, Borea. En cuanto llegué, me dices que vuelva a casa. O sea, ¿se acabó lo nuestro? Se acabó hace tiempo, Natasha. Nos separamos hace un mes. Borea, por favor, vamos a cambiarlo todo. Voy a ser como tú quieras. Natasha, tu autobús está yendo, lo siento. Borea, no puedes hacérmelo. Borea, he venido para que estemos juntos. ¿Ustedes saben quién es una novia por aquí? Ya veo. Escucha, amiga. Tienes que dejarlo todo e irte a Moscú. Stesha, Moscú es una ciudad enorme. Nadie te va a encontrar ahí. Ni siquiera Igor. Pide a tu Borea que te lleve de aquí. Nina. Acaba de venir su novia. Qué bonito. Tranquila, yo puedo. Stesha, no te preocupes por lo de tu abuelo, ya volverá. No vamos a cancelar la boda por eso, ¿no? Al fin y al cabo habrá invitados, regalos y todo eso. Ya nos casaremos por la iglesia cuando esté tu abuelo. Sé que es muy importante para ti. Bueno, venga, me voy para no romper la tradición. Hasta mañana. A ver, he mirado esa dirección en nuestra base de datos y, efectivamente, Lavrin ya no vive ahí. Ahora viven otras personas. Es su domicilio viejo. Ya lo entendí enseguida. Pero tiene una galería, se le puede encontrar ahí. Mira bien tu pierna. No puedo. No puedo ni moverme. Y tú querías ir a buscarle. Anda, quédate tranquilo aquí hasta que le cojan. ¿Qué tal, chicas? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya se han emborrachado. Malditos sean. Polia. No me discutas. Felicidades, felicidades. Los anillos. ¿Dónde están los anillos? Sí, aquí. Gracias. Ven aquí. Déjame verte. Dios mío, qué guapo eres. Venga, mamá. Víctor Andreich está en la comisaría. Le han atacado. Le han quitado los documentos y el dinero. Está allí desde ayer por la noche. Hay que recogerle. Espera. ¿Seguro que no quieres avisar a Igor? Igor. ¿Qué pasa? Ya se ha ido. No se sujeta. Venga, vámonos. ¡Más rápido! ¡Más rápido!
arranca, venga. ¡Ay! ¡Maldita moto! Venga, vamos a rodearlo. ¡No la toques! ¡Si das un paso, te mato! ¡No, no! ¡Yegor! ¡Yegor! ¡Voy a casarme contigo! ¡Voy a casarme contigo! ¡Vamos! Leb, cariño, ¿volvemos a casa? Tienes que descansar. ¡Para! ¡Sal del coche! ¡Leb! ¡Te he dicho que salgas! Por favor, Gleb. ¿Entiendes con quién te metes? Apártate, hermano. ¿No te das cuenta de que son peligrosos? ¡Apártate, Gleb! ¡No vas a ir a ningún sitio! Gleb. ¡Quita! ¡Sal del coche! Vale, entonces voy contigo. ¡Están viniendo! Por fin. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Dónde has estado, hijo? Fidia, quédate aquí. Ya estoy aquí, déjame. ¿Qué tal? Vaya, prefiero no contestarte. Dios mío, qué guapo sois. Espera, espera. Venga, déjame. No, no, espera un segundo. Bueno, mis niños, que Dios os bendiga. Por favor, que no me pregunten si te amo, si estoy de acuerdo. ¿Vamos? No, por favor. No lo hagas. ¡Igor! ¡No! 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 ¡Por favor, no! ¡Para ya! ¡Quítate, coño! ¡Por favor, parad ya! ¡Quietos, quietos! ¡Aguanta, Igor!
He venido a recoger a mi hijo. ¿Puedo ver sus documentos? La diputada Lanskaya. Lleva a la señorita Lanskaya junto al arrestado. Abre. Mamá, nadie pensó que iba a acabar así. Es que... yo tengo toda la culpa. Vámonos. Tienes que ir al médico. La defensa llama a la testigo, Stefanida Ternova. Señorita Ternova, ¿nos puede decir quién inició la pelea? Señorita Ternova, ¿ha visto quién lanzó a quién primero? No lo sé. No he visto nada. Lo siento mucho, no puedo. Stesha, Stesha. Vaya. Lo siento. En base de lo que se ha escuchado y guiándose por el Código Penal de Rusia, el juzgado ha decidido declarar a Yegor Smolov culpable de homicidio premeditado. Artículo 105, parte 1 del Código Penal de la Federación Rusa. Se condena a 7 años de prisión. ¿Cómo que de homicidio premeditado? Yegor no tiene la culpa, venía a su boda. Es ella, tiene toda la culpa. Él inició la pelea. Ella sobornó al juez. Yegor no es culpable de nada. Se quieren el uno al otro. ¿Cómo le van a condenar? ¡Están locos! Hazlo rápido, Boris. De acuerdo. Soy culpable ante ti. Dios mío, perdóname. Enséñeme el buen camino, por favor. No sé qué tengo que hacer. Dios mío, no me dejes sola. Yo tengo toda la culpa. ¿Qué hago? Stesha. ¿Le puedo ayudar con algo? No creo. Hola. Perdone, ¿sabe dónde podría estar Stesha? No lo sé, Boria. Boris, no quiero que se acerque a nuestra familia. Ten algo de respeto a tu madre. Disculpe. Tranquila, tranquila. La pereza es un pecado capital. La desesperación también. Padre, ¿qué hago ahora? Corregir lo que puedes corregir. Y aceptar lo que no puedes cambiar. ¿Estás?
¡Hostia, esa! ¡Cariño! ¡Ay, Dios mío! Te voy a esperar. Esta es mi dirección, Boris. Gracias. Bueno, ¿qué necesidad tienes de ver a Labrin en persona? No entiendo. ¿Es una persona secreta o qué? Pues es una persona muy importante en el mercado del arte. Es posible que tenga un icono muy importante para mí. Una vez el icono de Estefanida Damasco perteneció a mi familia. Verás, amigo, a Eduard Platonovich no le gusta cuando le molestan con estos asuntos. ¿Entiendes? ¿Le gusta el dinero a Eduard Platonovich? Estoy dispuesto a pagar bien. Hola, Polia. ¿Cómo está, Igor? ¿Y tú cómo crees que se está en la cárcel? ¿Me podría dar su dirección? ¿Crees que necesita tus cartas? Vete, no quiero verte más. Por tu culpa, un chaval tan bueno perece. Antes le rechazabas y ahora nadie te necesita. No le mandes cartas tontas. Es mejor que hagas algo para que te perdone. Eso es. Disculpen. ¿Damos un paseo? No tengo tiempo, Natasha. Por cuenta, gracias. Por favor. Es así como me lo agradeces. Bueno, al final te he encontrado al intermediario. Natasha, muchísimas gracias. Bora, solo nos vemos por el trabajo. Es hora de que olvides todo lo que pasó. Vamos a pensar que nunca has estado en Ozorsk y no has visto ese horror. Bora, por favor. No lo consigo olvidar, Natasha. Venga. O sea, lo estás buscando por ella. ¿Dónde está esa bella aldeana? ¿Por qué no se apresura para estar contigo? Muchas gracias, Natasha. Nos vemos. Abuelo. Necesito dinero para un viaje. ¿Me ayudas? ¿Para un viaje? Claro, por supuesto. Si lo necesitas. Ya sabes dónde está el dinero. Ahora vengo. Vamos. Abuelo. Estoy perdida. Lo veo todo distinto en mi sueño. No veo ni esa persecución ni la pelea. Pero cuando me despierto, recuerdo la realidad. Un segundo, tesoro mío. Aquí tienes. Esto. Esto es lo que te dejó Boris. Te está esperando. No, no, abuelo, no. Por mi culpa mataron a su hermano. Su madre me odia y lo hace bien. No te preocupes, Stacia. Igor está en la cárcel por mi culpa. Deja de culparte. Yo tengo más culpa en todo esto. Si no me hubiera ido aquel día, no habría dejado que todo esto pasara. Vi una pista en el caso de tus padres. Me fui en tren a Moscú como loco. Ahora me arrepiento de todo lo que dejé pasar. Y pasó. Debería dejar mi investigación. Nunca le podré compensar por la muerte de su hermano. Nadie empujó a Igor. Él mismo es el único culpable. Se mereció esa condena. Abuelo, ¿cómo voy a vivir con todo esto? Es difícil, pero tienes que superarlo y seguir adelante. Saludos, ¿qué tal? Todo según habíamos pactado. Muchas gracias.
Venga, adiós. Suerte. Buenos días. ¿Es usted Boris Lanskoy? Sí. ¿Usted no es Lavrin? Ya lo sé. Siéntate en el coche. Gracias. Venga, siéntate. Hola. A la Sergeyevna le han llevado a Boria. ¿Ahora eres mi mujer? De lo contrario, no me habrían dejado entrar. Te he traído un poco de comida y un poco de dinero. Aquí. Tómalo, por favor. Igor. Soy muy culpable ante ti. Perdóname por todo. O sea que eres mi mujer. ¡No lo hagas! Aquí tiene la carta. No, gracias. Gracias por la reunión. ¿Qué va? Cuando me lo pide una mujer tan maravillosa. Pero usted no lo acepto porque sea tan maravillosa, sino porque sabe quién soy. Mi hijo fue detenido por sus hombres. Mis disculpas. Es verdad, se han pasado un poco. Mire, me tiene que entender. Su hijo empezó a vincular, sin ninguna razón, mi nombre con el de un icono robado. Hace mucho ese icono pertenecía a mis ancestros. Valoramos mucho la historia de nuestra familia. Por eso Boris lo busca por todas partes. Bueno, ¿y qué? Ese icono desapareció en el año 1989. Y desde entonces, nadie sabe dónde está. No, nadie lo sabe. Y yo tampoco. Puede llevarse a su hijo. Ahora mismo, si quiere. De nuevo, mis disculpas. Abre. ¿Qué haces? ¿Entiendes siquiera con quién te metes? Mamá. ¿Me vas a llevar de la mano o qué? Si hace falta, lo haré. Ya os di bastante libertad a ti y a tu hermano. Mira cómo acabó todo en ese maldito pueblo. ¿Quieres que te hagan daño? No van a tener piedad. Boris. Boris. Solo te tengo a ti ahora. No soy de hierro para ver tranquilamente cómo te echas a perder. Prométeme que vas a olvidar a esa chica de Ozorsk. Nos ha traído tanta miseria.
¿Has venido a hacer penitencia? No soy un cura y esto tampoco es una iglesia. Ahora soy un asesino. Y tú eres la mujer de un asesino. Límpiate la sangre. ¡Guardia! La cita se ha acabado. Es bueno, ¿verdad? Sí. Petia, no me gustaría que nadie me lo reclamara. Pero si nadie sabe que lo tiene usted. ¿Conoces su historia? Abogaba por el cristianismo, sobre todo por un tal Víctor. Le torturaron durante mucho tiempo, pero por algún milagro sobrevivió. Estefanida era la mujer de uno de los torturadores. Una vez le defendió. Esos dos torturadores inclinaron dos palmeras, le ataron una pierna a cada una y la soltaron. ¿Lo entiendes, Petia? Lo entiendo muy bien, Eduard Platonovich. Puede estar tranquilo. Me encargaré de ello. Próspero año nuevo. Abuelo, ¿cómo se enteraron del icono los bandidos? Seguro que alguien de nuestro pueblo se lo había contado. Abuelo, te estoy hablando de tu investigación. ¿Investigación? Si ya sabes lo que salió de mi investigación. No avanzó nada. El propio destino insiste en que la deje. Dice, olvídalo, sigue adelante. También deberíamos olvidar lo malo que dicen sobre mi papá. No, abuelo. Seguiré investigándolo. ¿Me quieres llevar a la tumba o qué? No digo que lo olvidemos para siempre. Simplemente que lo dejemos por ahora. Si el destino nos envía una pista más, yo seré el primero en hacerlo. Me he mareado. Tranquila, tranquila. Por lo que me parece, es posible que me hagas pronto bisabuelo. Tranquila, siéntate. Esto no es hoy. Esto es una gran felicidad. Abuelo, no te lo había dicho. Igor. Lo sé. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dar a luz? Cualquier cosa que te digan, tienes que parir, da igual. Vas a tener un hijo y serás feliz. Lo sabía. ¡Víctor Andreevich! ¡Cómo me alegro de verle! Vengo a felicitarle el año nuevo. ¿Qué le parece? Hola, Boria, ven aquí. ¿Cómo está este chico? ¿Dónde está? Pasa, siéntate. Verá, Víctor Andreevich. He venido a por Estesia. No, Boria. No. Verás, tiene una vida completamente distinta ahora. No vengas más, por favor. Está casi casada. ¿Está casada o no? Está embarazada de Igor. Si sigo así los 9 meses, no sé cómo voy a aguantar. Felicidades. Traigo vitaminas. Stiesha. Boria. Stiesha. Estesia. Estesia, cariño, tranquilo. Vamos adentro. ¿Mamá? Sí, Boria. Boria, ¿dónde has estado? Mire quién nos vino a visitar.
Hola, Боря. Hola, Наташа. Feliz Navidad. Igualmente. Ve a cambiarte, te esperamos aquí. Vale. Ahora vengo. Наташа, cariño. Eres mi única esperanza. Проходим. Hola, Егор. ¿Estás herido? Егор, por favor, no lo hagas. Tengo que decirte una cosa. ¡Para ya! Voy a tener un hijo de ti. Егор, vamos a tener un hijo. Tienes que abortar. Si tuviéramos una relación normal, sería otra cosa. Pero ni siquiera sé si es mío. Si sabes bien que no tengo a nadie más que a ti. Y no vas a tener a nadie más. Si me entero de alguien, os mato a los dos. ¡Aborta, he dicho! ¿Qué culpa tiene el niño? Voy a parir. ¿Te casas conmigo o no? Da igual, podré criar al niño sola. Ahora tú te ofreces casarte, ¿no? ¡Vete a la mierda! La cita ha terminado. Стеша, Стеша, espera un minuto. Стеша, hemos estado con Егор. Voy a parir, ya no se puede cambiar nada. Claro, claro, hazlo. Te lo dijo por rabia. Ahora todo va a ser diferente. En cuanto vea al niño, encima si es un chico, te lo perdonará todo. Pasa por nuestra casa. Al final, Fyodor y yo no te somos gente ajena. Ve a ver a Егор. Te espera con ganas. Créeme. ¿Me querías ver? Hola. Hola. Mi hijo no va a crecer sin padre. Ahora nos van a casar. Dime algo. ¿Otra vez algo mal? Bueno, pareja, los certificados de matrimonio ya están listos. ¿Vamos a firmar? ¿Dónde tengo que firmar? Aquí mismo. Por el poder que me ha sido concedido, ¡que se besen los novios! Sí, más cerca. Así es, está Polia, bien. Mira qué bonito. Sí, es bonito, sí. Venga, cárgalo. No me lo creo. ¿Cómo es posible? Hace unos días esta personita no existía y ahora aquí está, tan templadita y mona.
Bien, tráigalo aquí. Por aquí, por favor. Yasha, ¿puedo sujetarlo un segundito, por favor? Lo sujetaré muy fuerte. Hola, mi amor, soy tía Nina. Qué pequeñito. Vaya, mírame. Stesha. Stesha, no dejas a tu hijo a nadie. Quítate. Pola. Pola, si es solo un segundo. Si no sabes cómo sujetarle a la cabecita. Sí, mi angelito. ¿Cómo te gusta quejarte, Polia? Guapísimo. Denis Yegorovich. Le llamamos así en honor a mi padre. Oye, ¿tu papá ha encontrado dinero para un abogado de Moscú? Stesha. Va a hacerlo parecer como si Yegor te hubiera protegido de aquellos moscovitas. Sí, mi amor. Polia, vamos ya. ¿Vamos a casa de la abuelita? Vamos a casa de la abuelita. Te voy a cocinar cositas ricas. Stesha, ¿por qué decidiste vivir con tus suegros? Lo decidió Yegor. Ya veo. Sus palabras son órdenes. Vamos. Abuelo, vamos. Ahora voy. Vamos, ¿sí? Vamos a casa de abuela, ¿sí? Ya está. Hola. Hola. Wow, qué grande. Sí, ya es muy grande. Mira, campeón, ¿cómo estás? Stesha, verás, he descubierto una cosa. Como han retomado el caso de Igor, aparecieron más pruebas. En fin, Gleb fue apuñalado con el mismo cuchillo con el que mataron a tus padres. No entiendo. Con un cuchillo parecido con el mismo. Las heridas son idénticas. Según Igor, el cuchillo pertenece a su padre. ¿El padre de Igor tiene algo que ver con la muerte de mis padres? Aún no se lo conté a nadie. Eres la primera. Gracias, Pasha. Stesha, si quieres, vamos juntos. No, gracias. Puedo sola. Vigílele a Denis, por favor. ¿Ha pasado algo? Despierta, Fyodor Denisovich. Despierte. ¿Qué pasa, por favor. Stesha? ¿De quién es ese cuchillo con el que mataron a mis padres? ¿Qué cuchillo? Es usted su cómplice. ¿Cómo se llaman? Voy a la policía. Espera. Son Vanya Ivanov y Piotr Shmakov. Mis compañeros del ejército. Aparecieron aquí de la nada. ¡Paren! ¿Cómo podía saber que me iban a robar el cuchillo? No sabía que iban a hacerle eso a tus padres. Llegué demasiado tarde. No vi cómo sucedió. Aguanta, Tania, mi amor. No sé si fueron ellos. Pero como el cuchillo era mío, me llevé un susto. Escondí el cuchillo por si iban a pensar que lo sabía matar yo. Usted ha guardado silencio durante tantos años. Les habrían encontrado y encarcelado ya. ¿Si son ellos o no? No lo sé. Además, pensaba que tu padre era uno de ellos. Por eso no te dije nada. Tienen su dirección. ¿Qué va a cambiar eso? ¿Tiene su dirección o no? Detrás. Puedes ir a contárselo a tu abuelo si quieres. Pero eso no va a cambiar nada.
No podrás devolver a tus padres. Y al abuelo le vas a causar un infarto. Además, ahora somos familia, ¿no? Sasha, dependemos de tu decisión ahora. No nos arruines. Tiene la suerte de que mi abuelo no sepa nada. De lo contrario, les habría destrozado. No llores, mi niño. Mamá está cerquita. La situación no es nada fácil. Pero el resultado dependerá de usted. ¿Qué tengo que hacer? Tiene que confirmar en el juzgado que Boris y Gleb provocaron a Igor. Que le provocaron con sus palabrotas y gestos, y que como resultado Igor tuvo que defenderse. Pero no es verdad. No puedo hacerlo. Si no es verdad. Bueno, si quiere que su hijo viva sin padre. Escúcheme. Todos vieron que Igor inició la pelea. ¿Qué hago? Lo importante es lo que diga usted. Sasha, Boris os bloqueó el camino. Él tiene toda la culpa. Señorita Ternova, ¿puede confirmar que Igor Smolov pudo haber considerado su viaje a Moscú como un secuestro? Sí. ¿Y que utilizó el cuchillo para protegerse a sí mismo, así como a usted, de los hermanos Lanskoe? Sí, lo confirmo todo. Lev Yevgenievich, muchísimas gracias. Ha reducido la condena de Yegor a la mitad. Acaba de dormirse. Qué bien que me lo recomendaron. Usted es un verdadero profesional. Usted es súper profesional. Vamos, Boria. Tiesha, Tiesha, ven a agradecer al señor abogado. Muchas gracias. Спасибо за сына. И что батю не сдала. Я оценил. Hijo mío. Tranquilo, tranquilo. ¿A dónde vas, Denis? Ven aquí. Mamá, quiero beber. ¿Dónde te voy a conseguir agua ahora? Corre a casa del abuelo, pero ten cuidado. Ya tiene 3 años. No me lo puedo creer. Ojalá tuviera uno también. Verás, lo de las cosas que hemos hecho. Fuimos a los médicos, a las curanderas, rezamos. Pero no sirvió de nada. Nina, cariño. ¿Qué tal está Igor? ¿Cuándo viene? Tiene que venir este mes. ¿No tienes miedo? Al final no habíais vivido juntos. Боря.
Hola, Stacia. Hola, Boria. Aquí, Stacia, mira lo que nos ha traído Boria. No soy un maestro, pero hice todo lo posible por respetar todos los cánones. Muchas gracias por el icono, Boria. Este trabajo no se puede decir que sea un icono, pero es maravilloso. ¡Mamá! ¡Dinis! Yo tengo la culpa. No me lo voy a perdonar. Ahora le mira al médico. Ya verás, todo irá bien. Venga, siéntate. Queda. ¿Qué tal? ¿Qué? No hay nada que temer. Se ha quemado la mucosa. Le hemos lavado por dentro. Ahora le transferimos a una habitación por separado. No le molesten. Por supuesto. Usted, papá, debería de mantener todas las sustancias tóxicas bajo llave. No se olvide, tiene un niño pequeño. Muchas gracias. Bueno, ya está. Muchas gracias, doctor. Boria. Perdóname por aquellas palabras en el juzgado. No pasa nada, Stacia. Lo entiendo todo. Resulta que te calumnié. Estabas salvando a tu familia. ¿Qué tal la investigación? ¿Has descubierto algo más? No. Aunque tengo la dirección de uno de los sospechosos, pero no le voy a decir nada a mi abuelo. Tengo miedo por su salud. ¿Quieres que yo vaya a comprobarlo? No, gracias. Es nuestro asunto familiar. Iré sola. Claro que sí. Tranquilo, mi tesoro. ¿Qué tal estás? Vamos a abrir la jaula y meter la comida muy rápido. Ahora cerramos. ¿Qué hay que decir ahora? Que aproveche. Que aproveche. Cariño, mamá tiene que irse durante 2 días. Escucha a la abuela. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Qué buen chico. Adiós. Hasta luego. ¿A dónde te vas? Mi abuelo me pidió ir a mirar unos iconos. Estaré fuera solo un par de días. Adiós, mi niño. Adiós, mamá. Está mintiendo. Lo intuyo con el corazón. Está jugando con fuego. ¿Tú crees? No hay nada que pensar. ¡Stacia! ¡Stacia! ¿Boria? No pude dejarte venir aquí sola. Aquí trabaja mi marido. ¡Vania, ven aquí! ¿Qué quiere, Vika? Ven. Estos señores han venido a verte por un asunto. ¿Qué asunto? Buenas tardes. Buenas. Fyodor Smolov nos dio su dirección. ¿Qué Fyodor? Fyodor Smolov, su compañero militar. No me suena ese nombre. En el verano del 89 estuvo en la inauguración de la iglesia de Usyorsk, ¿lo recuerda? No. Esa noche desapareció un icono. Lo estamos buscando. Quizás sepa algo del asunto. ¿Se interesan por iconos? Hay unas pocas personas que pagarían mucho dinero por ese icono. ¡Basta de charlar! ¡Venga, vuelve al trabajo! ¡Ya voy! A ver, quedamos mañana por la mañana. Vengan cuando termine mi turno, a las 9. A lo mejor recuerdo algo. Claro que sí. Venga, hasta mañana. Muy bien. Vamos. Adiós. Oye, Petia. Ha venido alguien interesado en tu icono. No sé su nombre, pero ha ofrecido mucho dinero. No, ¿qué va? No le conté nada. Pero al final los dos necesitamos dinero. Venga, espero tu respuesta. ¿No se va a escapar para la mañana? ¿Qué va? No tiene dónde ir.
Bueno. Muchas gracias. A ti. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Te quiero. Desde el primer momento, en cuanto te vi trabajando, perdí la cabeza por completo. Pues parece que yo me enamoré antes, cuando me quitaste la bici. ¡Hola! ¿Eres tú? No te esperaba tan pronto. Saludos, colega. ¿Cuánto tiempo? Sí, sí. Oye, ¿qué personas han preguntado? Yo qué sé. Quieren un icono. ¿Has traído la pasta? Sí, sí, claro. Toma. ¡Oh! Muchas gracias. ¿Dónde estás? Estoy en Malochansk por el asunto de mis papás. ¿Qué coño haces ahí? Tuve que ir y me fui. ¿Cómo que tuviste que ir? ¿Con quién estás? Estoy sola. ¿Sola? ¿Estás con él? Sé que estás con él, puta. ¡Estás con él, puta! ¡Más que puta y puta! ¡Oye, qué haces! ¡Quieto! ¡A por él, a por él! Nunca habíamos tenido nada parecido. Ya te digo. ¿Qué ha pasado? Se habrá metido en la radial, borracho. No creo en las coincidencias. Llévame a la estación, por favor. Tengo que ir a casa. Pensé que habíamos decidido algo esta noche. Te necesito, Station. Oye, por favor. Sabes que no estoy sola. Tengo un hijo. Un marido. Y tú tienes una mujer. Llévame, por favor. Bueno, cariño, ¿dónde has estado? Hola, Natasha. No contestabas mis llamadas. Tenemos que divorciarnos, Natasha. Bueno, me estás tomando el pelo. Somos una familia, te quiero. Yo nunca te he querido. Siempre he querido a otra mujer. Lo siento. Nuestro matrimonio ha sido un error. Perdóname, Natasha. La odio, la odio, la odio, la odio, la odio.
Accidente de coche. Necesita una operación. Llamen a Irina Petrovna. La presión está bajando. Preparamos el primer quirófano. Entra. Quédate ahí. Eso es por mi intento de escapar y por mi nueva condena. ¿Y esto por él? ¿No tienes nada que decirme? Le quiero a Boris. Le quiero desde el día que le vi. Vamos a tener un bebé. Ahora saco a tu bastardo con mis propias manos. No te atrevas a tocarme. Primero tendrás que matarme a mí. ¿Por qué me haces esto? Pensaba que éramos una familia. Fuera. ¿Qué ha pasado, Boris? Parece que estaba borracha. Se chocó contra una pared. Soy yo culpable. Le dije que quiero divorciarme. ¿Qué? Bueno, ¿qué pasa? Tiene una lesión espinal bastante grave. Hemos hecho todo lo posible. Ahora lo más importante es su rehabilitación y, por supuesto, su cariño y amor. Gracias. Así es. Sea lo que sea, eres muy afortunada, Stesha. Tienes mucha suerte. Vaya, y tú también vais a tener hijos. Sí. Ya he tenido 3 abortos espontáneos. Polia, ¿a dónde vas con los zapatos de la calle? No voy a estar aquí mucho tiempo. Vas a manchar el suelo. ¿Quién va a limpiar después? Mi amor. Hola, mi tesoro. Ha venido la abuela. ¿Vienes conmigo? ¿Vas a divorciarte de mi hijo? ¿O quieres que la gente se burle de mi hijo cuando vuelva? Sí, lo voy a hacer. Si quieres mi consejo, márchate de aquí. Desaparece de aquí. Sí, me iré. Claro que sí. Solo que Denise se quedará con nosotros. Ya vas a tener más bastardos. Piensa lo que dices, Polia. Sé lo que digo. No sabes nada. Bueno, por favor, déjalo. Ay. Vamos. Vamos, Denise, cariño. Vamos, Denise Yegorovich. ¿Te he hecho empanadas? Voy a recoger a Denise por la tarde. Claro que sí. Vámonos. Venga, cuidado, mi amor. Tienes que irte a Moscú con Boris. Después de aquella noche, no me ha llamado ni una vez. Stesha, llámale tú. A ver, ¿cómo estás? Ya puedes intentar levantarte. Sí. ¿Lista? Sí, sí. Vamos a probar. No tenemos ninguna prisa. Venga, dame la otra pierna. Venga, no te apresures. ¿No me apresuro? A ver. Así, así. Levántate poco a poquito, abuelita. Ay, me mareo un poco. De acuerdo, ahora intenta mover la pierna izquierda. Bien, ahora la derecha. Cuidado. Vamos al sofá. La derecha y después la izquierda. Venga, siéntate. Un segundito. A ver, ¿qué tal? Estoy bien. Ahora te traigo las muletas. Gracias. Boris, qué bueno eres. Solamente hago lo que debo, mamá. Buen provecho. Muchas gracias. Aquí tienes un tenedor. ¿Está rico? ¡Nina, Nina! ¡Hola, Denise! ¡Hola, Denise! ¡Pasa, venga! ¡Nina! ¡Nina, mi hermanito quiere salir ya! ¡El abuelo me mandó a por vosotros! Venga, Denise, vamos, rápido. Vamos.
Pasa más rápido, por favor. Respira, respira, cariño. No te preocupes, mira lo bien que vamos. Luego vamos a encender la luz intermitente. Por favor, para cálmate. Para que todo el mundo piense que están llevando a un criminal a la prisión. ¿Qué tonterías dices? Respira, respira. Yo misma te dije que no llamaras a Boris. Pensé que primero resolvería el problema con Yegor y luego... Ya, a ver si resuelves lo de Yegor. Me acobardé, Nina, me acobardé. Pase, conduce con más cuidado, si no tú mismo estarás asistiendo al parto. Venga, menudo respira, momento respira. Has elegido para dar a venga, luz. Venga, rápido. Venga, vamos, vamos, rápido. Cariño, enseguida llegamos. Aquí tienes la llave del coche y la del piso. Toma. Boria. Todo lo que tuve que hacer por ti ya lo he hecho. Boria. Adiós. Bueno, felicidades. Felicidades. Pasha, ya la han llevado a la sala de partos. ¡Qué bien! Sí. Venga, Pasha. Sí, sí. La ropa la preparó sí, su abuelo. La ropa. Cuidado, está su móvil encima. ¿Su móvil? Espera, sujétalo. Mi tesoro. Tiesha, qué guapos te salen todos los niños. Qué guapos son tus hijos. ¿Puedo sujetarlo? Toma con cuidado. Qué lindo. Qué dulce. Qué pequeñito. Y cómo huele. Стеша, тумало. Tal vez voy a buscar a Pasha. Estará mirando otros partos boquiabierto. En cuanto te den la baja, cogemos a los chicos. Y vamos a mi casa. ¿Denise? ¿Denise? Mamá. Hola. Hola, mi amor. ¿Me echabas de menos? Mamá ha ido a por tu hermanito menor. Miradla cómo brilla. Por el niño. Aunque sea un bastardo. Vamos, Denise. Ha venido una persona de Yegor. ¿No te gustaría saber de tu marido? Adiós. Tal vez el niño quiera vivir con su papá. Tal vez quiera estar con él. Por tu culpa no se ven mucho. Yo misma le contaré todo. Si te sientes mal, recuerda, los hombres vienen y se van, pero los hijos son para siempre y no puedes separarlos. Tienen la misma sangre. Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo listo? Venga. Guardemos silencio un ratito. Ya es hora. Cuídanos. Venga, vamos. Abuelo, cuando todo se tranquilice, vendrás a vivir con nosotros. No pienses en mí. ¿Qué tienes hijos? Venga, venga, venga.
Se fue. Y se llevó a Denis. ¿Y tú qué querías? No se le puede quitar a la madre a uno de sus hijos. No es cristiano. ¿Cuánta miseria nos trajo? ¿Y cuánta más miseria aún traerá? Yegor la va a encontrar en cualquier parte. Y ha mandado a uno de sus hombres. ¿Pero qué hace esta mujer? Hola, mamá. Hola, hijo. Gracias. Denis, ten cuidado. ¿Sí? ¿Con cuidado? Denis, venga, con cuidado. Sal. Muy bien. Mamá, esta es mi mujer. Y mi hijo. Hola. Venga, entrad en casa. ¡Hola! Es tu nieto, mamá. Todo saldrá bien. Saludos. Vaya. Qué bonito. Quiero hablar con tu nieta. Pero no me contesta. Me pregunto acaso si la nieta no ha dejado su nuevo número de teléfono a su abuelito. No, no me lo ha dejado. Dile a Igor que la deje en paz. Ella tiene su vida y él la suya. No tienes nada que hacer aquí. Venga, vete. Ay, muy mal, viejito. De todas formas, sabré su número. Por las buenas o por las malas. Este viejo no tiene miedo a nada ni a nadie. Me gustas, viejo. No eres tan sencillo. O sea, ¿no sabes nada ni me vas a contar nada? ¿No me vas a decir entonces ni dónde está, ni qué teléfono tiene, ni qué hace, verdad? Ya, ya. ¡Opa! ¡No toques! Dame Diedovo. Venga, no pasa nada, toma. No lo sabías, ¿eh? ¿Crees que lo hemos hecho bien? Tu mamá me odia. Lamento no haberte llevado conmigo antes. Mi mamá te querrá, ya verás. A ti y a sus nietos. ¡Mamá! Cuidado, tu hermanito está dormido. ¿Qué pasa? Una señora enfadada ha venido a ver a Boria. Ven conmigo.
Tessa, mi niña, contesta. Contesta, por favor, contesta. Vamos. Silencio. Mi hermanito está dormido. ¿Qué podemos hacer ahora? Ya veremos. Natasha, por favor. ¿Para qué has venido? Quería ver por quién me dejaste. Ahora lo entiendo. Yo no te di hijos y esta te trajo a dos. Encima uno que ya es mayorcito. Niño, ¿cuántos años tienes? Perfecto, ya tiene 3 años. Natasha, vete ya, por favor. No me eches de aquí. Aún soy tu mujer legítima. En cambio, ella es nadie aquí y tiene hijos bastardos. Vamos. Ya está, Natasha. Tienes que irte. Cógelo, por favor. No, y... ¡Para! ¡Pare! ¡Pare! ¡Opa! ¡Atrápalo! ¡Tírela! ¡Otra vez! ¡Op! ¡Opala! ¡Mira qué alto puedo! ¿Atrápalo tú? Toma. ¿Atrapa? Buen chico. Yo también puedo. ¡Mamá, míranos! Toma. Hay que ir a dormir. Buenas noches. Buenas noches. ¿Denis? Volvemos a casa. Venga, ven conmigo. Venga, venga, venga. Vamos. ¡Corre, que te pillo! ¡Corre, corre! ¡Denis! ¡No! Mi tesoro. Dios mío, Dios mío, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Dios mío, ¿qué es esto? Tranquila, tranquila.
Venga. Borja, nos han encontrado. No sé cómo lo han hecho. Tengo miedo, Borja. ¿Cómo nos han encontrado? Todo va bien, tranquila, por favor, tranquila. ¿Vale? No tengas miedo. Ya está, venga. Todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Firme aquí, por favor. Hola. Venga, ven conmigo. Denis, ven aquí. No. Soltadle. Escúchame bien. Vas a devolver su hijo a Igor, de lo contrario quemamos toda la casa y matamos a todos los que viven en ella. ¿Te enteras? Stiesha, este es el último aviso, ¿queda claro? ¡Stiesha! Vuelvo con mi marido, no nos busques. ¿Qué? Vuelvo con mi marido. Stiesha, estás asustada. Ahora viene la policía. Todo va a ir bien, ya verás. No, va a ser demasiado tarde. He tomado la decisión. Diciendo? Toma este niño. Stiesha, ¿pero qué estás diciendo? No lo necesito. ¡Stiesha! Borja, déjala ir. Venga, vámonos. Que se vaya. Toma. Toma. Que se vaya. Que se marche. Que se marche y todo esto por fin se acabará. Déjenos en paz. ¿Me oye? Los odio a todos. Malditos sean. Aire. Aire. Necesito aire. Paren en el coche. Seis años después. Gracias. Hola, Estefania y Anatolina. Hola, chicas. Hola. 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 Buenas. Hola. ¿Denis? Sé un buen chico. No te preocupes, mamá. Adiós. Vamos, chicas. ¿Estáis listas para la clase? 5, 6, 7, 8. Cuando crezca, voy a ser policía. Y voy a luchar contra bandidos. Entonces vas a tener que luchar contra Denis. ¿Y por qué dices eso? Mis papás dicen que tus padres son unos bandidos. Entonces tú también vas a ser un bandido. Oye, ¿pero qué has dicho? ¡Ey, pégale! ¡Venga, venga! Haz el fondo un poquito más claro. Muy bien. Aquí lo tienes. Ha vuelto a empezar una pelea en clase. Denis. Aquí tienen.
Buen provecho, Yegor Fyodorovich. Di algo, ¿no? ¿Qué noticias tienes? No tengo noticias. ¿Quieres que te lleve al médico? Mire a ver qué te pasa. Ya sabes que quiero una hija. Estoy bien. Es que de momento no me sale. Siempre con excusas. Quítate la ropa. Toda la ropa. No pongas a prueba mi paciencia. Tengo un límite. ¡Ven a buscar a los invitados! ¡Venga, vamos saliendo! ¡Una! ¡Dos! ¡Venga, todas! ¡Vamos a pasárnoslo bien, chicas! ¡Vaya qué casa más bonita! ¡Venga, por aquí! ¡Me encanta! ¡Denis! ¡Denis, no vayas ahí! Cuidado, chicas, cuidado. Ay, qué buenas estáis. Hola, guapos. Toma, bebe. ¡Denis! ¡Denis, ven aquí! ¡Ven, anda! Ven con papá. Este es mi hijo. Denis, ven conmigo. ¡Pero mamá! Со мной осталось.
¡Quieta! ¿Por qué me avergüenzas delante de los invitados? ¿Eh? Denis y yo nos vamos. ¿Qué? ¡No pegues a mamá! ¡No le toques! ¿Qué es esto? ¿Te da asco parir un hijo mío? ¿Por qué no hablas? ¡No toques a mamá! Cariño. Si te acercas, te mato. Denis, cariño, tranquilo. Has vuelto a sangrar por la nariz. ¿Pero qué es esto? Cuando sea mayor, te llevaré a un lugar donde nadie pueda hacerte daño. Bonjour. Hola. Bonjour, Denis. Bonjour, Madame Zena. Comment ça va aujourd'hui? Tu vas bien? Ça va bien. J'espère que vous êtes prête pour la leçon. Denis, espero que estés listo para la clase hoy. Oui. Muy bien. Entonces vamos a estudiar. Nina, Stiesha, por fin, cariño mío. Hola, amiga. ¿Qué tal estás? ¿Me traes algunas noticias? Por supuesto, Stiesha. Estaba muy preocupada, no te he visto en mucho tiempo. ¿Cómo estás? Sigo aguantando. Ahí tienes fotos y vídeos. ¿Cómo están? Bueno, ahora Boris es un artista famoso. Abrió su propia galería de arte. ¿Tiene una novia? No que yo sepa. Escucha, llámale. Dile que le quieres y que no puedes vivir sin él. Yo como tú lo haría, que no puedo arriesgar con ellos. Igor vigila todos mis pasos. Mira los vídeos. El 8 de marzo es un día festivo. A mi preciosa mamá siempre la felicito. Los niños muy grandes y los niños pequeños celebramos todos este día igualmente. Mamá, mamá, querida mamá, mamá, te queremos querida mucho, mamá, de te verdad. Quiero mucho, de verdad. Te voy a hacer un regalo para el 8 de marzo. Stiesha, cariño. Pasé 3 días debajo de su ventana. Ya está, ahí vienen. ¿Hablamos? Hijo, me parece muy bien que hayas defendido a tu madre. Ahora veo que eres un verdadero hombre. Eres un chico mayor. Toma, te lo regalo. Nunca te lo quites, ¿vale? Así siempre podré venir a ayudaros. Muchas gracias, papá. Ya vienen. Quédate aquí, ¿vale? Venga. No salgas de aquí. Vale.
chofer se lo llevó hace tiempo. Hola, mamá, ¿qué tal? Hola, Denis, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Papá y yo estamos bien. Tenemos unos asuntos que atender. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me has avisado que te ibas? Quería hacerlo. Denis. ¡Denis! ¡Vete de aquí! ¡Corre! Hijo. Hijo, estás vivo. ¡Está vivo! ¿Cómo está? Nada, solo unos rasguños. Menos mal. Mamá. Bueno. Mi hijo, ¿qué te ha pasado? Mamá, todo irá bien. Me escondí como dijo papá. No te atrevas a meter a mi hijo en tu mundo. ¿Me oyes? Es mi hijo también. ¡Nunca te atrevas a hacerlo! ¡Me has roto toda la vida! No te dejaré hacer lo mismo a Denis. ¿Su hijo a menudo tiene fiebre? A veces sí. ¿Y moratones? ¿Sangra mucho por la nariz? ¿Qué tiene? Es mejor que le lleve al hospital. ¿Qué tal? Por desgracia, el resultado del análisis de sangre es positivo. Tiene leucemia. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Eso es... es cáncer de sangre. ¿Pero qué dices? ¡Si es mi hijo! Yegor, ¡es mi hijo! Tranquilízate, por favor. Tranquilízate. ¿Qué hacemos ahora? No se preocupe. Con un trasplante de médula ósea, tiene muchas posibilidades de sobrevivir. Se necesita un donante adecuado. Nos tenemos que ir ya, venga. Espera un minuto. Stiesha, tengo que desaparecer por un tiempo. Dios mío, ¿te vas? ¿Y qué pasa con nosotros? No tienes nada que temer, estaréis seguros. Tenemos que tratar a Denis, y tú vas a huir. Lo siento mucho, pero ninguno de ustedes vale para ser donante. Espere, hay un posible donante más. Hay mucha posibilidad de que encaje. Es Gleb, el hermano de Denis. Ni se te ocurra. Busca a quien sea, pero a él no. Jefe, tenemos que irnos. ¡Que ya voy, joder! Si no le ayudamos a Denis, va a morir. ¿Te das cuenta? ¡Si es nuestro hijo! Pues ayúdale. Pero que no se te ocurra ir a donde ese pintor. Si me entero, os mato. Denis, ponte la mochila. Rápido, por favor. Venga, vamos. ¿Ha pasado algo? ¿A dónde van? Vale, vamos a reunirnos con Yegor. Estamos pasando por una época dura, así que no diga nada a nadie. De acuerdo. Venga, vamos. Métete en el coche. ¿Hola? ¿Yegor Fyodorovich?
Venga, todo bien. Mamá, ¿de verdad vamos donde papá? No. Papá se enojará mucho cuando se entere de que nos hemos ido. Que sea nuestro secreto. ¿Vale? Vamos. Corre. Aquí tiene el dinero por todo. Por la estancia, el tratamiento y la operación. Y para que usted admita a mi hijo sin documentos. Mi marido no tiene que saber nada al respecto. Vale. Digamos que puedo adjuntar a una enfermera personal a su hijo. Puedo registrarle bajo mi apellido, Dunaitsev. Pero la pregunta es si tiene usted un donante. Sí, tengo un donante. Necesito un poco de tiempo. De acuerdo. De momento, vamos a hacerle una revisión general. Ya está. Tienes que quedarte aquí. No te preocupes, todo va a salir bien. Voy a venir a menudo. Solo guarda bien nuestro secreto. Nadie tiene que saber quién eres, ni siquiera papá, ¿vale? Vale. Mamá, ¿voy a morir? Claro que no. Va a ser como tú quieras. Tienes que decirte que eres muy fuerte. Soy muy fuerte, lo prometo. Somos fuertes. Túmbate. Thank you.
Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Hurra! Lia, Gleb, no corráis. Ven, ven aquí. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Bajad a dibujar con los demás. Tu papá es artista, ¿no? Mi mamá también es una pintora. Si sigue gritándonos así, se lo diré a mi papá. ¡Vamos! ¡Vamos! No se sabe nada de su mamá. Es una historia oscura. Tonya, ya estoy aquí. ¿Qué tal? Nada. Necesitan una chica de limpieza con diplomas. ¿En serio? ¿Te imaginas? ¿Es eso normal? Sí, diga. Vengo por el trabajo. Entre, por favor. Formad parejas, por favor. Tened cuidado, por favor. Ahora vamos, chicos. Hola, ¿cómo te llamas? Llámame Nina. Vale. Gleb, ¿dónde estás? Gleb, vamos. Su trabajo consiste en hacer otras cosas. Yo vigilo a los niños. Gleb, vamos. Lia, cariño. Hola. Hola. ¿Qué tal se ha todo portado? Todo muy bien. Sí, es una niña muy buena. Hasta mañana. Hola, Eduard. Hola, Boris. ¿Qué tal, hijo? Hola, Boris Yurievich. ¿Cómo estás? Mira, me preocupo por Gleb. No me escucha mucho. Habla de su mamá como si ella estuviera cerca. Le falta mucho el cariño de mamá. Puede ser, puede ser. ¿Cómo le explicó la ausencia de su madre? ¿Le dijo que se murió? Gleb, ve al coche, un momento. No le hemos dicho nada. Sabe, mejor así. En estos casos, los psicólogos recomiendan decir que la madre ha muerto. He hecho un curso en el que... Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Ven aquí, piratilla. Venga, vamos a ver a la abuelita, ¿vale? Venga. Liana, pase por mi despacho, por favor. He hecho los arreglos necesarios para poder tratar a su hijo. Lo haremos de tal forma que nadie lo sepa. Muy bien. Como nos pidió. Muchas gracias. ¿Qué pasa si Gleb no vale como donante? En ese caso vamos a contactar con el Fondo Internacional de Donantes. Pero, como usted misma entiende, no queremos perder mucho tiempo. En primer lugar, vamos a investigar a su hermano. ¿Me permite? Sí, Liana, pase, por favor. Hola. Le presento a nuestra mejor enfermera, Liana. Ella va a hacer todos los análisis de su hijo y le va a revisar. Muchas gracias. De nada. Bueno, eso es todo. Qué buen chico. Voy a auscultarte. Levanta la camiseta. Respira. ¡Qué bien lo estás haciendo! ¡Genial! Ahora date la vuelta. Voy a auscultar tu espalda. Baja la camiseta. Ya está. Su estado físico general está en norma. Muy bien. Solo queda hacer el análisis de la sangre. La llamaré a mi despacho. ¿Qué tal, Gleb? ¿Eres un chico valiente? Sí.
¿Te dan miedo de los pinchazos? Sí, tengo miedo. Hola, Boris Yurievich. Llamo de la guardería de su hijo. No, no, Gleb está perfectamente bien. Nina, ¿te gusta esconderte? Ese es nuestro secreto. No lo digas a nadie, ¿vale? No se lo diría a nadie. Sobre todo a la profe. No me gusta nada. Intenta gustarle a mi papá. A él tampoco le gusta. Dice que es muy pesada. ¿A qué chicas le gustan a tu papá? Creo que las chicas como tú me gustan. ¿Quieres que te presente a mi papá? ¿Pueden ser más rápidas? Nos están quitando el tiempo de clase. Siguiente, por favor. La vida es una cosa muy curiosa. Nuestros peques se han hecho tan amigos. Pronto les vamos a casar, ¿eh? No es demasiado temprano para estas cosas. ¿Y por qué no? Hay muy pocos candidatos buenos para casarse. ¿En serio? Pues claro. Como nota, en esta sala se encuentran retratos. Discúlpeme, por favor. Eduard Platonovich, gracias por venir. Muy buenos trabajos. Buenas noches. Gleb. Ay, ven aquí. ¿Quién es esa? Una amiga mía. ¿Te gusta? ¿Dónde has visto a esa chica? Bueno. Boris. Mira tus trabajos. Si no hubieras dejado a Natasha, Gleb tendría una mamá. Y Gleb no estaría dibujando a esa chica a la que dibujas tú. Сладкий сон к себе мани, в няньки я к тебе взяла, ветер, солнце и орла. Улетела. Стежа, стежа, ти, Минеки, ¿qué tal? El donante y el recipiente se encajan perfectamente. Gleb es un donante perfecto. Vas a despertar a Denise. Ahora hay que preparar a Gleb. Tiene que tomar unos medicamentos durante 10 días. Venga, todo saldrá bien. Sí, todo saldrá bien. A ver, miradme todos a mí. ¿Todos recuerdan las reglas de comportamiento? Coged los juguetes y jugad bien. Deme una pelota, por favor. Gracias. Toma. Atrapa. Ahora tú. Tira, tira. Mira dónde lo tiraste. Dame la mano, te voy a sacar. ¡Dame la mano! Venga, dame la mano. Muy bien. Lika se ha caído. Ven aquí. ¿Cómo? ¿Pero cómo te has caído? Lika, Lika, si te había dicho que no te acercaras al agua. Haga su trabajo, no se mete en otros asuntos. Llévela adentro rápido. Ven aquí. A ver, ¿por qué estás aquí? ¡Volved al parque infantil! Venga, chicos, vamos. Saludos. Boris trajo a su peque aquí. ¿Lo habéis comprobado en la recepción? No, todavía no. ¿A qué esperas? Ve.
Hola. ¡Papá! ¡Papá! Guarda bien nuestro secreto. Nadie tiene que saber quién eres, ni siquiera tu papá. No hay ningún Smolov. Señorita, mírelo bien, por favor. Denis Smolov, de 9 años. Ya lo he mirado. No está. ¿Cómo que no está? ¿No está? Ya veo. Mire, ¿qué pasa si está aquí bajo el apellido de su madre? Mire si está Denis Tiernov. ¿Tiernov? Sí. Tampoco está aquí. ¿No? No se preocupe, seguramente lo va a encontrar. Hay muy pocas clínicas de este tipo. No me preocupo. Cuidado. Apunte los análisis de Denis Dunaitsev, por favor. Ven aquí. Venga. Vamos a jugar a un juego. Vale. Pero nadie tiene que saberlo. Bien. Tienes que tomarte esta pastilla. Es muy dulce. No tengas miedo. Trágalo. Muy bien, Glev. Dime la verdad. ¿Quién eres? Yo. Ya te lo contaré sin falta. Pero primero tenemos que pasar 10 niveles. Luego empezará el juego más importante. ¿Para recibir una vida extra? Sí. Bueno, extra no. No me sobra vida de un chico. Corre. Mira, te están buscando por todos lados. Vamos rápido. Eso nunca volverá a pasar, Eduard Platonovich. Tomaremos todas las medidas necesarias. Aquí está. Por fin, la estábamos esperando. Es nuestra empleada, la que salvó a su hija. Se llama Nina. Muchas gracias, Nina, por rescatar a mi hija. De nada. Pídame lo que quiera, de verdad. Ven a mi casa, te voy a enseñar mi colección de muñecas. Las palabras de mi muñeca son órdenes para mí, así que la esperamos. ¿A que sí, hija? Uh-huh. Una cosa más. Tome, por favor, esto es para usted. Aquí tengo una pequeña colección de cosas muy valiosas, de principios del periodo del Renacimiento. Ahora te enseño mi colección. En esta pared también tengo unas obras maestras, a saber, unas fotos maestras. ¿Las reconoce? No. Pase, por favor. Verá, me casé con una actriz. Ahora ni yo ni Lika la vemos. ¡Nina! ¡Mire qué colección tengo! Los dos tenemos una pasión por coleccionar. ¿Qué más colecciona? Bueno, ¿le interesa algo en concreto? Iconos. ¡Nina! ¡Mire qué guapa es! ¿Todos los iconos o alguno en concreto? Uno en concreto. El icono por el que murieron mis padres. El de Estefanida de Damasco. ¿Lo tiene usted? ¿Pero usted quién es? Eduard Platonovich. ¿Me quería ver? Disculpe, tengo que irme.
¿Quién es? Una chica muy interesante. La chica de la limpieza de la guardería de Lika. Que, por cierto, se interesa mucho por un icono que tengo. Hola, Sergei. Necesito información sobre una persona. ¿De acuerdo? Hola. ¡Mamá! ¡He visto a papá! ¿Cuándo? ¿Dónde lo has visto? Lo vi por la ventana, en la calle. Pero él no me vio. ¿Seguro que no te vio? ¡Seguro! Mamá, ¿cuánto más vamos a escondernos? Espera un poquito más, tienes que ponerte bien. Aquí está lo del viejo. No ha habido ninguna llamada, solo un mensaje SMS con una dirección. La región de Moscú, Novaya Riga, Kamarovo, número 12, firmado por un tal Lavrin. El viejo se marchó tras recibir el SMS. Pena que no me haya esperado a mí. Lo habría atrapado. Igor, no podemos ver más cómo sufres. Perdona, Stesha. La he perdonado hace tiempo. Hazlo tú también. Perdónala y déjala en paz. Ya tendrás otra. No habrá otra. Solo tengo una. Y es mía. Acuesta papá, por favor. Se ha pasado un poco. Me he enterado de todo. Se esconde de su marido. Es un hombre de mucha autoridad criminal. Su apellido de soltera es Ternova. Es la nieta del anciano que escondió nuestro icono. Y la hija de aquella pareja que fue asesinada, ¿verdad? Petia, me juraste que no había muertos. ¿No es así? Sí, es cierto. Pero nadie lo sabe. Vania Ivanov desde hace mucho tiempo que no está. Tú mismo matarías por ese icono. No me importan tus pecados, Petia. No lo hagas. Me has decepcionado mucho. Vete de aquí. Qué rápido se acabó la música. Qué poco ha durado la Dolce Vita. Gleb, ten cuidado, pórtate bien. Gleb, ten cuidado. Gleb. ¡Qué fiesta! Vamos, princesita. Adiós, Lika. Me estaba preguntando a quién se refería Gleb. Nina, Nina. Hola, Stesha. Vete, Boria. No nos tienen que ver juntos. ¿Qué pasa, Stesha? La policía no me deja en paz. Me piden hacer unos análisis raros. ¿Qué es esto? A ver, cuéntame. Gleb es mi hijo también. Perdóname. ¿Qué pasa? Stesha, venga. Denis tiene una enfermedad grave. Tiene leucemia. Solo una operación puede salvarlo. Gleb puede ser el donante. Encaja perfectamente.
Quería contártelo, pero tenía miedo. Nos están vigilando continuamente. Yegor está en contra de que el donante sea Gleb. Hará todo lo posible para que no nos veamos. Hasta a costo de la vida de su propio hijo. Vale. Vamos a hacer esa operación y salvaremos a Denise. Todo va a salir bien. No te preocupes, Tiesha. Gracias. Gleb, como donante, tiene que tomar esta medicación todas las noches. ¿De acuerdo? Muchas gracias. ¿Qué vas a comer? ¿Tortas de requesón? Gleb, ¿por qué tardaste tanto? Ahora vamos, mamá. Ven aquí, ¿cómo estás, campeón? Boris, ven y cierra rápido. Ya vamos, ya vamos. Gleb, cariño, ponte venga, en el coche. Siéntate. De verdad, te hemos esperado tanto tiempo. Casi media hora. ¿Verdad, Gleb? Venga, sí. Vamos. Vamos. Vamos a casa. ¿Qué quieres? Por lo que he oído, estás buscando a una chica. ¿Qué? ¿Tienes una para mí? Pues sí, tengo una, mira. Con una vida doble. Ternova Smolova. ¿Te interesa? Me interesa. Sí, la he encontrado. Trabaja en una guardería bajo un nombre falso. Cógela y llévala a casa. Ahora voy. Эдуард Платоныч, к вам старик просится. Сказал представить его Чернов Виктор Андреевич. Pase, por favor. Hace tiempo que quiero conocerlo. Mi padre me contó sobre usted. He venido por el icono. Mi padre también estaba obsesionado con tenerlo. Toda su vida ha estado atormentado por una pregunta. ¿Cómo desapareció? No desapareció. El día de cuando explotó la iglesia, lo escondí por un tiempo. Pero cuando restauramos el templo, devolví el icono a la gente. Fue entonces cuando realmente desapareció. ¿Lo tiene usted? ¿Por qué dice cuando restauramos la iglesia? Mientras que el dinero de la restauración lo di yo. Oye, no te atribuyas todos los méritos. Todos habíamos recogido el dinero, contando hasta la última moneda. ¿Crees que todas vuestras monedas fueran suficientes? Si no fuera por mí, en vez de su iglesia, habría un descampado en aquel lugar. Si eres tan bueno,
Entonces, ¿por qué mantendrías un perfil bajo? Menudo defensor de la espiritualidad. ¿Por qué entonces nadie sabe que eres un mecenas? El nuevo Sava Morozov. Me da exactamente igual si lo saben o no. No lo hice por la fama. Lo hice por el amor al arte. Lo hice por mi padre y para conservar la historia. ¿Sabías que cuando iban a restaurar esa iglesia, yo iba a sacar el icono del escondite y tu gente podría robarlo? Es por eso que ayudaste a restaurar la iglesia, ¿eh? Por la obsesión que tú y tu padre tenían de poseer el icono de Estefanía de Damasco. Anciano, yo no tengo ese icono. Toda esa historia parece un cuento. ¿Qué pasa con ese asesinato de dos personas inocentes? ¿También es un cuento? Lo siento de verdad. Me enteré de eso hace poco. Te ayudaré a encontrar al asesino y castigarle. Le debo una a tu nieta. Ella salvó la vida de mi hija, así que... ¿Y quién va a salvar la suya? ¿Qué pasa, pajarito? ¿No es hora de volver a casa? Tranquila, tranquila, ven aquí. ¡Alguien! ¡Socorro! Si no fueras Smolova, te... ¿Qué ha pasado? ¡Llamen a la policía! ¡Llamen a la policía, por favor! Siéntate. Llama a la policía. Buenos días, Edward. He resuelto el problema de la chica. Se la lleva un agente de la autoridad, así que nunca volverá a molestarle por el icono. ¿No estás feliz, Edward? Por lo que entendí, es lo que querías, ¿no? Sí, sí, Petia. Pero no exactamente. Menudo cabrón que eres, Lavrin. Quieres deshacerte de mí, ¿eh? Te llevaré conmigo. Tú también vas a responder por ese robo. Escúchame, Petia. Te compré una cosa y luego la vendí. Soy un hombre de negocios, no soy un bandido. Pero tú tendrías que responder por todo. Recuerda, siempre se ríe la persona que es más fuerte. No te pongas triste. Ya está. Puede irse. Es su permiso de salida. Gracias por colaborar. Llevábamos mucho tiempo buscándolo. Gracias. Adiós. Oye, campeón. Venga, pasa. No te alegres. Igor sabe dónde escondes al niño. ¡Calla! Puede que ya se lo haya llevado. Venga, pasa. No te preocupes, hijo. Papá te va a proteger. Papá, quiero ir con mamá. Oiga, ¿qué está haciendo? No tienen derecho. Hijo. Mamá. Suéltalo. Suelta al niño. Suelta al niño y levante las manos. Tranquilo, jefe. Baja tu entusiasmo, policíaco. Un padre vino a buscar a su hijo. ¿Qué problema hay? No hay nada criminal. Suelte al niño y levante las manos, he dicho. ¡Denis! ¡Mamá!
¡Bobón! Venga, todo bien. Todo bien, no te preocupes. Es que por los nervios empezó a sangrar por la nariz. ¿Qué tal? Por desgracia, ha podido escapar. Igor no me dejará en paz. Va a conseguir lo que se proponga. No se preocupe. Vamos a poner seguridad por todo el hospital. Y fuera también. Estén tranquilos y relájense para la operación. Yo diría que todo está listo para la operación. Solo nos falta el donante. ¿Lo puedes traer mañana por la mañana? Sí. Voy a llamar a Boris. Cuidado. ¡Gleb! ¡Papá! ¡Ven aquí! ¡Papá! Hola, hoy recojo a Gleb yo. ¿Cómo? Su madre me dijo que hoy lo recogía ella. No pasa nada. Tenemos que hacer un análisis de sangre urgentemente. Espero que no sea nada grave. Al final le tengo tanto cariño. No, nada grave, no se preocupe. Vamos. Adiós. Hasta luego. ¡Es Igor! Es un callejón abierto. Si lo atraviesan, van a salir a la calle paralela. Gleb, escucha a Lena. Es una especie de juego. ¿Qué premio voy a tener? Vas a ir con mamá. Venga, corre, corre, corre. Venga, rápido, rápido. Por aquí. Vamos, vamos. Hola, mi Sol. Papá y yo corrimos en un coche muy rápido. ¿Dónde está Boris? Va a venir pronto. Ya está, hay que prepararse para la operación. Gleb ya no está. ¿Están locas? ¿Dónde está mi nieto? Se lo llevó su hijo a un hospital junto con una enfermera. ¿Qué pasa con mi nieto? Aquí tiene el teléfono de la enfermera. Voy a denunciarlos a todos. ¿Me oyen? ¿Recuerdas que te dije que teníamos que ganar este juego? Para tener una vida de premio. Esta vida es la vida de tu hermano, Denis. Denis. Es tu hermano Gleb. Sabía que eras mi mamá desde el principio. Eres muy buena. Gracias, gracias. Ven aquí, mis niños. Es hora. Abuelo, ¿ya estás aquí? Sí, estoy aquí. Ya han empezado el trasplante. Estamos registrados bajo el apellido de Dunaitsev. Sube a la primera planta. Dunaitsev. Denis Dunaitsev. Sí, lo tenemos aquí. Está en la primera planta. Sabía que su nieta tenía algo que ver con eso. Su familia solo nos trae desgracias. ¿Por qué dice eso? Si le regaló un nieto tan bueno.
El niño es un verdadero sol. Gracias, disculpe. Bueno, hola. No pude hacer lo contrario. La operación ha sido un éxito. No hay riesgo para su vida. Tiene unos hijos maravillosos. Tranquilo. Gleb salvó a Denise de la muerte. Denise va a vivir. Sé lo que es perder a un hijo. Perdóname. Perdóneme. Por favor. No tienes la culpa de nada. De nada. A ver, dime, ¿por qué Stasia está tan enamorada de ti? Se me da bien besar. Qué gracioso. Ahora lo comprobaremos. Es Boria, por fin. Boria. Hola, esposa. Me alegro mucho de lo de Denise, pero es hora de que vengáis a casa. Boria y yo tenemos un asuntito pendiente. Queremos verte, ¿verdad, Boria? Ven a vernos. ¿Dónde? Leninskaya 48, un edificio abandonado. Ven sola, ¿de acuerdo? Bien. Voy a venir. Te esperamos. ¿Qué pasa con Boria? Nada, todo bien. Voy a verle. Queridos míos. Mamá tiene que irse por un tiempo. Estad siempre juntos, pase lo que pase, ¿vale? Os quiero muchísimo. Y nosotros a ti también. ¿A dónde vas? Dinos la verdad, Stasia. Dinos la verdad. La quería mucho, pero ella estaba soñando contigo todos los días. Da igual ahora. ¿Has venido sola? Boria. Boria. ¿Qué has venido? ¿Para qué has venido? No pude dejarte solo. Qué emocionante. Solo serás mi mujer, no la suya. Estoy contigo porque toda la vida me sentí culpable por ti. Porque por mí te encarcelaron. Cállate. Y porque estaba embarazada de ti. Me veía obligada a estar contigo. Ahora resolvemos este dilema. Yegor, para. ¿Qué? ¿Por él estás dispuesta a pagar con tu vida? ¿Y qué harías por mí? ¿Qué harías por mí, eh? ¡Dime qué harías por mí! ¡No puedes vivir sin él! Pues no vivas. ¡Stasia! ¡Stasia! No, no, no. Tranquila. Vamos, mi amor. Venga, te llevo al hospital ahora mismo. ¡Está herida! ¡Todos quietos! ¡Policía! ¡Manos a la cabeza! ¡Tira el arma al suelo! ¡Ahora! Un año después.
De acuerdo. Le venderé el icono. Abuelo, ¿por qué está llorando? De alegría. ¿Por qué ha vuelto a casa? ¿La ha devuelto a la abuelita? Todos lo devolvemos. Hoy contraen nupcias el siervo de Dios, Boris, y la sierva de Dios, Stefania. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Abuelo, ¿por qué mamá está llorando? También de alegría. Por fin ha vuelto a casa. Gracias, mamá. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Que se besen! ¡Que se besen! Hijo mío, que seáis felices. Hija mía, felicidades. Que seáis felices. Muchas gracias. Que seas feliz. Gracias. Guille, ven conmigo. Sujeta la jaula. Vale.